Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de modelación epidemiológica. El día de hoy vamos a modelar cuarentena y aislamiento. Y tal vez tengamos que estudiar un poquito de teoría de control óptimo, pero eso quizás lo dejamos para la siguiente sesión, ¿no? Pues ya no nos tardemos más, vámonos al pizarrón y vamos a ver qué tanto alcanzamos a hacer el día de hoy. Ok, entonces vamos a modelar otros dos métodos de control, que son la cuarentena y o aislamiento, ¿no? Cuarentena y aislamiento. Vamos a partir de el siguiente modelo, donde Q es un término que va a significar cuarentena, ¿no? O aislamiento, si le quieren llamar de esa forma, ¿no? Ese punto van a ser todos los nuevos individuos, menos beta, no, alfa. Alfa SI entre N menos los que están aislados menos mu por S, y va a cambiar como estas alfa SIs sobre los que no están aislados menos mu, que son la mortalidad, sigma, que son los infecciosos que se van a aislar, y R2, que son los infecciosos que se van a recuperar. Y R punto va a ser los infecciosos que se recuperan, los de la cuarentena que se recuperan, menos R. Y la Q pues son los que se aíslan estando enfermos menos los que mueren y los que pasan a ser removidos. Ok. Entonces, como en el caso de la vacuna, aquí vamos a poder construir un número reproductivo asociado a a la Q, ¿no? Vamos a llamarla esta RC, que es el número reproductivo controlado, o de control, si quieren llamarle así. Esto es alfa sobre mu más sigma más R2. Los nuevos infecciosos sobre esto de acá, ¿no? Entonces, alfa, para distintas alfas vamos a tener distintos comportamientos del R0, ¿no? Entonces, sí, bueno, y eso respecto también de cuál es la otra cosa importante.
pues la sigma, ¿no? Es cuántos infecciosos se van a ir a cuarentena, ¿no? Entonces, ¿cómo es el comportamiento gráfico de esto? Si hacemos sigma contra R0, entonces vamos a tener curvas que se ven de esta forma, ¿no? Para distintos valores de la, vamos a poner un azulito, para distintos valores de la beta, ¿no? Entonces, mientras más grande es la alfa, perdón, mientras más grande sea la alfa, más lejos va a estar esta, pero se va a acabar estacionando por acá, ¿no? Pues la otra va así, se va a pegar hacia el final con esta, otra así, y así nos podemos ir, ¿no? Alfa crece hacia acá, ¿no? Pero todas se comportan igual, ¿no? Mientras más grande sea la sigma, más chiquito va a ser el R0. ¿Ok? Pero, esto se estaciona en R0 igual a 1, ¿no? Entonces, la tasa crítica de aislamiento que nos da un R0 igual a 1 corresponde con una sigma crítica que es beta menos mu menos R2, perdón, no beta, alfa, ¿no? Es decir, si RC es igual a 1, entonces tenemos que esto es igual a mu más sigma más R2, y eso implica que mu más sigma más R2 es igual a alfa, y que alfa menos R2 menos mu es igual a la sigma correspondiente, ¿no? Digámosle sigma C. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro valor para I en el equilibrio endémico, ¿no? En el E1, ¿cuál va a ser la I estrellita? Si hacen ustedes las cuentas, vamos a tener algo del estilo I estrellita igual a lambda RC menos, digo, por RC menos 1 sobre alfa por RC menos 1 menos, no, más mu por 1 menos una P que vamos a poner ahorita por RC. Y la P es R2 sobre mu más R1 sigma sobre mu por mu más R1. Entonces, esto nos da la prevalencia en el punto de equilibrio endémico. Fíjense que también es una, o que va a decrecer mientras sigma decrece, ¿no? De la misma forma que tenemos al principio, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos una segunda clase de aislamiento. Estos se van a distinguir, o vamos a distinguir los
los que se van a cuarentena antes de enfermarse y los que van a cuarentena después de enfermarse, ¿no? Entonces aquí tenemos que distinguir también infecciosos de expuestos, ¿no? Que ya lo hemos hecho. Aquí vamos a tener ese punto, va a ser la lambda menos alfa S por I más una fracción de los expuestos se vuelven infecciosos sobre N menos todos los Qs. Aquí la Q sin subíndice son los Q1 más los Q2. Menos rho S, donde la rho son los que se van de cuarentena, menos mu, que son los que mueren, más cierta fracción de los de la cuarentena sin enfermedad que se vuelven de nuevo susceptibles. Los expuestos son estos de aquí. Menos una cantidad rho que también se van a la cuarentena, menos mu más gamma e, donde la gamma son los que se infectan. Ah, bueno, aquí vale la pena poner la primera Q. Estos son los que se van antes de enfermarse a la cuarentena. Es decir, si son algunos susceptibles y otros que ya fueron expuestos pero que aún no enferman, ¿no? Entonces, de estos son rho S más rho E, ¿no? Y de estos, algunos van a morir estando en cuarentena de forma natural. Otros se van a infectar. No, perdón, estos se van a pasar a ser de nuevo susceptibles, ¿no? Dejan la cuarentena. Y hay otros que se enferman estando en la cuarentena con los no infecciosos y se siguen a la cuarentena de los infecciosos, ¿no? Se enferman, entonces los consideramos infecciosos que se van a cuarentena. Los infecciosos van a ser los gamas que se expusieron y se infectaron, menos los que se mueren, más los que se van a cuarentena, más los que se recuperan con inmunidad, ¿no? La Q2 son los infecciosos que se van a cuarentena y de estos son los sigma que estaban infectados, los eta 2Q1 que se infectaron estando en cuarentena, que se enfermaron estando en cuarentena, los mu más R1Q2. Estos R1Q2, los mu son los que mueren y los R1 van a recuperarse estando en cuarentena, ¿no? Entonces los removidos o recuperados en este caso son los que se recuperan infectándose o habiendo estado infectados y sin irse a cuarentena y los que se fueron a cuarentena estando infectados, ¿no? Y de estos algunos mueren, ¿no? Entonces este ya es un sistema de 6 ecuaciones. Las poquitas cuentas que voy a presentar ahorita, pues no son hechas definitivamente a mano, sino que se hacen en la computadora. No sería lo más saludable tratar de hacer todas las gráficas de pares de cosas de estas o todas las curvas epidemiológicas. Más bien,
No las curvas epidemiológicas, sino los S, los E's, los I's y los R's. Y, por ejemplo, graficar la Q1 y la Q2 por su lado, ¿no? Ok. Lo que vamos a tratar de hacer aquí, vamos, se calcula pues el RC, ¿no? El R controlado. Y para ciertos valores de las tasas podemos calcular una región de del RC que corresponde a los que son RC mayores que 1, ¿no? Y quisiéramos minimizar esa región, ¿no? Entonces se hace un poco, ahorita vamos a hacer un poco de mínimos cuadrados, muy sencillo, pero luego tendremos que discutir un poco de teoría de control asociado a este problema, ¿no? Entonces, déjenme escribir el RC para este caso. Es beta gamma sobre gamma más o más mu R2 más sigma más mu más Q, no con la beta, con la alfa. Alfa Q alfa gamma más rho más mu. Lo escribí bien acá. Alfa, alfa, ok. Ok. Estos corresponden a las dos posibilidades que hay de llegar a la infección, ¿no? Estando entre los expuestos o estando entre los expuestos o entre los que se infectan, ¿no? Que siguen su caminito. Los que pasan una vez que están en la cuarentena y los que no, nunca, nunca están en la cuarentena, ¿no? Ok. Okay. Entonces, si tomamos la tasa de reclutamiento lambda igual a 240 personas diarias, la tasa de transmisión que sea 0.25, la de pasar a la cuarentena que sea 0.1, la tasa de mortalidad natural que sea 1 sobre 70 por 365, si estamos usando la escala de días. La mu, la gamma, que sea un sexto. Sigma, que es la tasa de aislamiento, es un quinto. Eta 1 y eta 2 son 1.65, no, 1 sobre 6.5 y 1 sobre 20,
No, perdón. Este es 0.1. Y este es 1 sobre 6.5. TA2, la R1 va a ser 1 sobre 20. La R2 va a ser 1 sobre 25. Y la Q vamos a tomarla en 0.8, 0.5, y vamos a tener lo siguiente. Si nosotros graficamos una región para la cual este valor es 1, menor que 1, perdón, no mayor. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el RC de todas formas depende de la sigma del aislamiento, pero la RC mayor que 1 es, digamos, esta región azulita de aquí abajo. Déjenme hacerlo más grueso. A ver con este. Ahí está, ¿no? Toda esta región de abajo es la RC mayor que 1. La región verde chistoso es la RC menor que 1. Esto es aquí. Y este de aquí es la RC menor que 1. Ok. Esta curva blanca representa cuando RC es exactamente 1, ¿no? Que es como el umbral que necesitamos, ¿no? Entonces, todo lo que hay debajo de esa curva es la región donde RC es mayor que 1 y entonces tenemos epidemias y esto de acá, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo tengo en el conjunto de parámetros, digamos que aquí estamos variando la sigma y la rho, ¿no? Que son nuestras tasas de aislamiento. Si tengo un punto en la región azul y digamos que este es el punto más cercano en la curva blanca, ¿cómo tenemos que cambiar rho y sigma para que esta gráfica, en vez de esta curva blanca, en vez de pasar por el punto negro, pase por el punto rojo? Es un problema de mínimos cuadrados. ¿Cómo lo podemos abordar? Digamos, en general, ¿no? Digamos que X y Y son las coordenadas del punto negro, ¿no? Bien. Y digamos que el punto rojo está en 0.1
0.2. Entonces la distancia entre el punto negro y el punto rojo al cuadrado, pues es x menos 0.1 cuadrado más y menos 0.2 al cuadrado, ¿no? Entonces la distancia cuadrada, donde esta d es la distancia entre estos dos, ¿no? Ok. Entonces podemos escribir sigma en términos de rho, ¿no? F de rho. En este caso, en realidad esta cosa de aquí pues es un punto en el plano rho sigma, ¿no? Esto es nada más manipulando la expresión para RC igual a 1, ¿no? Eso lo hicimos incluso cuando calculamos el R0 con la versión de Castillo Chávez, ¿no? Ahora, lo que vamos a tener es que esta distancia la podemos expresar como x menos 0.1 al cuadrado más una f de x menos 0.2 al cuadrado. Si le sacamos derivada a esto, es decir, esto quisiéramos que fuera una constante, entonces vamos a tener 0 igual a x menos 0.1 más f de x menos 0.2 por f prima de x igual a 0. 2 por, ¿no? Esto igual a 0. Pero de aquí lo que tenemos es que 0 es igual a x menos 0.1. Más f de x menos 0.2 f prima de x. Ok. Entonces esta, sacar estas distancias cuadradas, que básicamente es hacer regresión por mínimos cuadrados, nos dice dónde es el óptimo para la sigma y la rho, de tal forma que la nueva curva pase por el punto rojo, la curva que representa el RC igual a 1, ¿no? Pero bueno, entonces quisiéramos generalizar un poco esto, y para eso vamos a hablar sobre estrategias de control óptimo, con lo cual vamos a tener que hablar un poco de muy en general, de teoría de control, ¿no? Pero bueno, por el momento vamos a dejarle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.